Y uno escuchó a Aldo Snit, creo que miembro de la comisión directiva, con términos muy fuertes, diciendo que ya prácticamente un ciclo cumplido con Jubero como entrenador. ¿Cómo maneja esa situación cuando hay ya oposición dentro de la dirigencia con respecto a la continuidad de Fernando Jubero, Emilio, usted como presidente hoy en día? Nuestra comisión directiva, heterogénea ciertamente, en todo sentido, en todo aspecto. Yo al menos tengo la firme convicción de que las opiniones en contrario también enriquecen muchísimo las decisiones que se toman. Todos los compañeros saben eso y nosotros siempre estamos en debate permanente para tomar decisiones. Toman decisiones consensuadas en lo posible y si no, por mayoría. Por supuesto que cada compañero tiene absoluto derecho a tener su propia opinión en cada caso. Si en reunión de comisión directiva, supongamos la mayoría pide la salida de Jubero, ¿eso va a primar, Emilio, ahí? No se está hablando de eso, francamente. Yo no estamos debatiendo ese tipo de cosas en este momento. Si bien es cierto, cada uno podrá vertir su opinión, sin ninguna duda, libremente, pero esto que me estás comentando ahora no está en debate, porque en primer término no estamos en reunión. Estamos siempre, por supuesto, conversando con los compañeros, pero y cada uno tiene su opinión. Cada uno podrá tener su opinión hoy, podrán habido tener su opinión hace un mes, 2 meses o 3 meses, y así sucesivamente. No, en este momento no está eso en debate. No está sobre la mesa la cuestión de la continuidad o no del entrenador de Guaraní, más allá de las opiniones entonces de los miembros de la comisión directiva, Emilio. Claro, una cosa son las opiniones y Sí. otra cosa es decir eventualmente que está en debate ese tipo de cosas. Yo puedo estar opinando sin necesidad de que eso sea considerado como una votación o no, no sé si me explico. Todos consideran de que hay mucho plantel, mucha materia prima como para elevar la calidad del rendimiento del equipo en el campo. En eso no tengo la menor duda. Estamos seguros todos los de la comisión directiva que nosotros tenemos suficiente materia prima, llamarlo de alguna manera, nuestro plantel es de una jerarquía extraordinaria y nosotros deberíamos de haber estado segundo, tercero, primero en la tabla, sin ninguna duda. ¿Por qué motivo Guaraní primero fijó Ciudad del Este y finalmente se quedan en Asunción para jugar ante Olimpia? Sencillo, porque nosotros estábamos esperando una programación un poco más beneficiosa para que la afición pueda ir, pueda asistir masivamente. Nos asignaron un día y una hora poco propicia para eso. Lunes 19:15, Sí. en pleno invierno, no es nada razonable para un partido Guaraní Olimpia. Ni siquiera acá, ¿eh? Desde mi punto de vista, se hubiera podido programar mejor, al menos para que sea un día domingo y aunque sea la noche. Ya está. ¿Iban a ir por la recaudación a Ciudad del Este contra Olimpia? No solamente por la recaudación, nosotros tenemos una afición importante en Ciudad del Este. La gente pide también que no solamente en Ciudad del Este, en el Alto Paraná, la afición aurinegra pide también que se presente allá el equipo.